Ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy. Adelante con mucho ánimo, con mucha ilusión de esta gira que es la más importante de América Latina y bueno, pues yo auguro que van a tener mucho éxito y ella, como es una profesional, dedicada al 100% a su trabajo. Estos mareos son constantes, es decir, el equilibrio no se ha visto tan afectado. No, cuando hace movimientos rápidos sí se ha llegado a marear y el doctor dice que es normal. Y es un proceso que pues no es rápido, ¿no? Entonces, como puede durar un mes más, como puede durar 3 meses más, no te dan una fecha exacta los doctores. Lo que sí vimos es que estaban abrazándolos el día de hoy. Usted hablaba de una foto, posteaba en sus redes sociales una foto con sus hijos y ella abrazándose. Todas las mañanas nos abrazamos. Lo primero que hacemos todas las mañanas es abrazarnos. Y así empezamos nuestros días con nuestros hijos y ella. Y ella ahorita pues está en sus entrenamientos con sus compañeros. Mis hijos están en un curso de verano porque pues ya acabó el ciclo escolar. Están haciendo diferentes actividades. Les gusta hacer deporte también. Hoy iban a estar en la bici y nadando. Están muy contentos. ¿Los llevarán de gira o cómo se dividirán? Bien sabemos a través de las redes sociales que son una excelente familia, pero esto también creo que ya empieza también campaña. Sí van a ir de gira. Ellos van a estar yendo y viniendo conmigo por el ciclo escolar, pero vamos a estar prácticamente, como los conciertos son los fines de semana, vamos a volar mucho y vamos a estar acompañándola, si no en la totalidad de los conciertos, en la gran mayoría, tanto sus hijos como yo. ¿Justo cómo preparar a los chiquitos? Si bien ya no están tan bebés, ¿es más fácil o más bueno, difícil? Bueno, sí está bebé. Emiliano tiene apenas 3 años, Manuel tiene 6. Están muy contentos, fíjate que han acompañado a su mamá recientemente, la semana pasada, a entrenamientos que han tenido y les gusta mucho verla. Pues es que para ellos pues es algo muy emocionante porque pues admiran y quieren mucho a su mamá y pues también tienen mucha ilusión de verla en el escenario. Y yo con una consulta de padres, ¿tomarán acciones legales o no? La última vez que platicábamos nos decía que era decisión de ella, ¿ya pudo platicar sobre esto? Pues ella es una decisión que ella va a tomar. Si a mí me preguntaras, pues yo creo que sí debería de tomar acciones legales porque pues no puede ser que gente que se dedique a eso pues te puedan generar afectaciones de por vida. Pero también, sin embargo, ella no lo desea hacer, pues es una decisión de ella y yo la voy a respetar. Soy muy respetuoso de sus decisiones y lo que ella decida. ¿Entre ustedes no han hablado, señor Velasco? Bueno, sí lo hemos platicado, pero ella no ha tomado una decisión y yo voy a respetar lo que ella decida. Tal vez estará esperando así, es una pérdida total del oído, o si va avanzando, como usted bien dice, a pasos agigantados durante estos 3 meses. No, nosotros estamos muy optimistas de que ella va a estar bien. Lo único que no sabemos si va a estar al 100% cuando empiecen los shows, el tema del oído. Sin embargo, ella ya tiene claro pues, que del oído que tuvo la afectación. Con el otro oído va a realizar los conciertos y está ahorita preparándose y ensayando con todas sus fuerzas y con todo su entusiasmo y con muchísima ilusión. Señora, que quede claro para los fans que no se va a cancelar ninguna fecha. No se va a cancelar ni a posponer ninguna fecha. Si no, ahorita no puedes, quiero dejarlo muy claro, todavía sigue igual el oído. El último diagnóstico que ella misma lo informó a través de sus redes sociales, igual sigue el oído. Sigue sin poder oír. Sin embargo, ella está consciente, pues que como nos lo dijo el doctor, que puede ser un proceso que tal vez para la fecha de los primeros conciertos no esté al 100%, los va a realizar con el otro oído. Pues va a ser un esfuerzo mayor, pero lo va a hacer. Señor, en el futuro, yo sé que es muy prematuro, yo sé que también he hablado un poco del tema, pero ¿les gustaría volver a ampliar la familia? ¿Les gustaría ampliar la familia? Estamos muy agradecidos con la bendición de Dios que tenemos de 2 hermosos niños que son un
una verdadera bendición, son la magia todos los días y estamos muy contentos ahorita. Si no, ¿cómo cumplir con la faceta de padres? Sí, sí, muchas gracias. Gracias, gracias, señor. Gracias. Muchas gracias. Ah, sí, sí. Ay, inventado. Ay, sí. No, 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 no,